Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenido a este tutorial sobre Photoshop. Mi nombre es Manuel Mendoza y lo que les traje hoy para explicarles es acerca de cómo hacer este efecto que se denomina efecto Jill Greenberg, en alusión a una fotógrafa canadiense que realizó una serie de retratos de niños llorando y les aplicó una iluminación bastante particular a las pieles, lo cual hace que queden con este tratamiento bastante particular que en Photoshop se realiza a través de sobreexposición y subexposición. Vamos a explicar una forma de hacerlo, no significa que sea la única que haya, hay varias formas de hacer este efecto, pero en particular yo aprendí a hacerlo de esta manera. Seguramente lo van a poder encontrar en otros tutoriales, lo único que yo hago es aplicarles algunas cositas de manera personal para darle otro efecto un poco más saturado y más enfocado a la foto. En primer lugar voy a explicar cómo hice para llegar a este resultado. Vamos a contar con 5 capas, pero voy a empezar desde cero para explicar cómo llegué a esta foto que está acá, que es una foto que realizamos durante las clases de arte digital en la Academia Argentina de Fotografía en Santa Fe, y utilizamos una iluminación pertinente para el caso, tomando como referencia algunas de las fotos que están en internet sobre este tutorial. Bien, vamos desde cero a explicar cómo hicimos para poder hacer esto. Vamos a esa historia. Esta es la foto que utilicé para hacer el retoque. Primero que nada, lo que vamos a hacer es desbloquear la capa. Y posteriormente lo que voy a hacer es convertir esta imagen a ColorLab. ColorLab es otro de los espacios de colores que ofrece Photoshop, entre ellos está CMYK y RGB. Vamos a trabajar en ColorLab y esto va a generar que en el panel de canales se encuentren, en vez de rojo, azul y verde, se encuentren con estos canales que son diferentes. Nosotros lo que vamos a hacer acá es trabajar solamente con el canal de luminosidad, ¿sí? Contemplando la posibilidad de que lo puedan hacer en este estado, en escala de grises, que es como a mí por lo menos me gusta trabajar, pero también pueden tildar todas las capas o todos los canales, mejor dicho, de luminosidad. Vamos a utilizar dos herramientas que son importantes para este trabajo, que se llaman la herramienta de sobreexposición y subexposición, que está acá debajo de esta gotita. La herramienta sobreexponer lo que va a hacer es aclarar los tonos, y la herramienta subexponer lo que va a hacer es oscurecer los tonos de la fotografía. Vamos a poder hacerlo en tres rangos de la fotografía. Vamos a poder sobreexponer o subexponer en el rango de iluminaciones, en el rango de medios tonos y en las sombras. Entonces, el primer paso va a ser trabajar en el canal de luminosidad, y lo que voy a hacer es corregir las iluminaciones con una exposición del 12%. La exposición lo que hace es intervenir en cuán intensivo va a ser el efecto que yo haga de la exposición. Por ejemplo, si yo le pongo una exposición de 100%, apenas pase, va a oscurecer mucho las iluminaciones. O por ejemplo, si quiero sobreexponer, cuando sobreexponga en esta zona al 100%, prácticamente con dos pasadas ya la puede quemar. Entonces, lo que hacemos para tener un retoque un poco más cuidadoso es trabajar con una exposición un poco más lenta. Voy a usar una exposición del 15%, 15-12% estaría bien, porque eso me va a dar la posibilidad de ir retocando la imagen de manera mucho más cuidadosa. Ahora lo que voy a hacer es empezar a retocar solamente las iluminaciones. Recuerden que estoy en el modo de sobreexposición, que lo que va a hacer es aclarar las iluminaciones. Por ejemplo, el objetivo será empezar por los brillos de la imagen, utilizando un pincel chico para este tipo de cosas, o un pincel más bien mediano para zonas un poco más grandes. Recuerden que si aprietan Alt más botón derecho del mouse en PC, pueden hacer el efecto o pueden ajustar el comando del pincel. Pueden hacer que el pincel sea grande si lo colocan de izquierda a derecha, y de arriba hacia abajo pueden controlar la dureza. Esto está explicado en un tutorial sobre pinceles en mi canal de YouTube. Entonces vamos a trabajar con un 12%.
en las zonas donde consideramos que hay pliegues, particularmente en este caso en la foto. El criterio que se utilizó para la puesta en escena es tratar de buscar la manera de que el rostro genere pliegos, genere arrugas, genere distintos volúmenes, como para que nosotros podamos trabajar justamente con brillos en el rostro. Acá lo que voy a hacer es ir pintando en todas estas zonas. Les recomiendo que utilicen una imagen con mucha calidad siempre para hacer ese tipo de efectos, porque de esa manera van a tener mucha más precisión para el retoque. Ahí podríamos decir que ya estamos con las luces. Yo no voy a trabajar sobre la remera, solamente voy a trabajar sobre el rostro, pero en el caso de que trabajen en la remera, podrían ir retocando un poco estas luces que están acá y dándole mayor volumetría a esa zona. Pero básicamente ahí está trabajada la parte de iluminaciones. Podemos trabajar un poco más sobre los ojos para darle mayor intensidad. Y ahora voy a trabajar con el rango de sombras. Para ello voy a cambiar la herramienta, voy a utilizar la herramienta de subexposición, que es la que está acá. Y vamos a ir detenidamente acercándonos a, también en 12% de exposición, nos vamos acercando a estas zonas donde vemos que hay sombras, para intensificar aún más las sombras. Entonces, vamos a utilizar algunos pinceles más medianos para estas zonas y algunos pinceles tal vez más chicos para estas zonas de acá, que son pliegos. Una vez que terminan de hacer esto, vamos de vuelta al panel de capas y acá lo que hacemos es trabajar con dos capas más. Una va a ser de saturación y otra va a ser de enfoque. Apretando Control J se puede duplicar la capa. Vamos a colocarle un título para orientarnos, saturación para aquí y enfoque para la otra capa. La capa que va a tener saturación le voy a colocar en modo multiplicar y esto va a generar este efecto como de saturado, como de saturación, digamos, porque todos los colores blancos se transparentaron al estar en modo multiplicar. Lo que voy a hacer acá es mínimamente bajarle un poco esa intensidad, colocándole un poco de transparencia a la capa para que no quede tan saturado. Y acá voy a trabajar con la capa de enfoque, a la cual voy a aplicar un filtro de paso alto. Para hacer el filtro de paso alto tiene que ir a filtro, otro, paso alto. Y acá va a depender de la calidad de la foto, pero el objetivo es que les quede una imagen con apenas bordes blancos, porque eso lo que está significando es que se va a generar todo un enfoque en la textura de la imagen. No tienen que hacer esto, por ejemplo, ¿no? Porque ahí no van a lograr el enfoque, sino que van a lograr otro efecto. Tienen que tratar de que les quede una imagen más o menos así. Gris con pequeños píxeles blancos. Le damos OK. Y luego a esa capa le colocamos el modo de fusión luz fuerte. Justamente el modo de fusión luz fuerte lo que hace es transparentar los colores grises o los medios tonos. Por último, voy a generarme una capa nueva a la cual voy a aplicar un fondo. Voy a destildar estas que están acá
y voy a hacer un fondo de degradado. Los degradados se encuentran en esta zona, en la misma zona donde están la herramienta bote de pintura. El degradado puede ser lineal, puede haber degradados radiales, de ángulo, de cilindro o cilíndricos y de diamante, que son los que están acá. Si van probando diferentes degradados, van a ir encontrando diferentes alternativas para poder hacer el fondo. En mi caso particular, para este efecto, yo utilicé un degradado radial. Si ustedes quieren configurar el color del degradado, lo que tienen que hacer es hacer clic acá y en esta zona van a encontrar este panel. Aparecen algunos degradados por defecto ya definidos, pero ustedes pueden generarse sus propios colores de degradado. Para hacer el efecto que yo hice, utilicé un degradado de dos colores, a los cuales pueden cambiarle el color haciendo clic en estos manejadores. Por ejemplo, vamos a elegir un color, vamos a elegir el blanco, que vaya a un color celeste. Acá pueden controlar la dirección del degradado, pueden controlar también la posibilidad de comparar más colores. Haciendo clic en esa zona, pueden hacer más colores. O bien, pueden eliminar colores arrastrando esos manejadores. También podrían definir algún tipo de transparencia para ambos. Y así sucesivamente. Una vez que terminan de hacer el degradado, si quieren guardarlo, vamos a poner Manuel. Ahí queda guardado ese motivo y ya lo pueden utilizar para otras ocasiones. Le doy OK. Ahora pincho y arrastro y se genera una recta. Esa recta lo que va a hacer es generar el degradado de fondo. Como verán, quedó un color blanco en el centro que se va degradando hacia un celeste. Si yo tildo las capas que había trabajado, todas estas capas tapan a este fondo, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es colocar esta capa, la de la foto original, foto, la vamos a colocar en modo multiplicar nuevamente y esto lo que va a hacer es transparentarse con el fondo. Para evitar que esta capa se transparente con este fondo, lo que voy a hacer es pintar de blanco en esta zona. Agarro el pincel y empiezo a pintar de blanco. Y con eso ya tienen casi terminado el efecto. Una cosa que yo hago para que me quede mejor aún la pintura es la siguiente. Ustedes podrían optar por pintarlo así, a mano alzada, y que vaya saliendo el efecto de fusión, digamos que la foto se fusione toda menos donde está la persona para que el fondo se transparente. Una cosa que yo hago que me resulta muy útil es la siguiente. Agarro y voy a esta imagen, destildo esta que están acá, y hago una selección por gama de colores. Esa selección por gama de colores me va a permitir tener esta silueta. Si no saben cómo utilizar la selección por gama de colores, les recomiendo que vean el tutorial de cómo recortar nubes en Photoshop a partir de gama de colores y les va a venir muy útil. Una vez que ustedes hacen la selección por gama de colores, yo puedo rellenar en una capa vacía, vamos a hacerlo. Puedo rellenar con el balde de un color blanco esa selección. Me va a quedar algo así. Justamente la parte más compleja es el cabello. Para pintar el cabello siempre es mucho más complejo. Fíjense que ahí ya no voy a tener necesidad de tener que pintar con el pincel, porque la pintura ya está realizada por la herramienta del bote y por la combinación con la selección por gama de colores. A lo sumo tendré que pintar esta zona de acá. Y ahí ya tenemos terminado el efecto que les había mostrado al principio. Tenemos, para analizar y repasar, un fondo hecho con un degradado, una pintura hecha con la selección por gama de colores, una foto que está en modo multiplicar, porque de lo contrario, si no estuviese en modo multiplicar, se vería así,
entonces tiene modo multiplicar. A su vez tiene otra foto, otra capa en modo multiplicar para darle mayor saturación. Acá si quieren pueden controlar esta saturación. Y posteriormente tenemos una capa que lo que hace es darle mayor enfoque a la imagen. Tal vez no sea exactamente igual a lo que hace Jill Greenberg, pero bueno, es un trabajo inspirado en esa fotógrafa canadiense. Y bueno, quería compartirles esto, que supongo les va a resultar muy útil para hacer retoques en fotografías de retrato, más que nada. Nos vemos en el próximo tutorial, espero que les sirva y compartan todo lo que saben. Nos vemos en el próximo video.